Los mejores guiones de televisión son los más sencillos, aquellos con los que se cuenta con mayor economía de medios. La cita no es mía, es de Jaime Darmiñán. Jaime, ¿cuál es el guión más complicado que te ha tocado escribir nunca? ¿Cómo lo voy a saber? Son demasiados, ¿no? Todos son complicadísimos, o ninguno. ¿Comprendes? ¿Sí? Porque a mí dicen, porque yo eso no me lo creo ni me lo creeré nunca. He escrito 650 guiones de televisión. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo voy a escribir más? Es más, has escrito. ¿Cómo más? Son pocos. No, pero lo que pasa es que algunos duraban 5 minutos. Nada, da igual. Ha cambiado el tema. Concha, ¿qué es lo mejor secuencia, personaje que has visto en un guión que te haya tocado interpretar? ¿Que haya interpretado yo? Sí. Pues como me gusto poco cuando interpreto, tengo un nivel de exigencia muy alto para mí, pues no te podría decir cuál ha sido el mejor. Ha habido cosas que he disfrutado muchísimo haciéndolas. Yo recuerdo una serie injustamente tratada, porque creo que fue un poco anticipativa, que se llamaba Tristeza de Amor, sí, en la que yo hacía un personaje que me parecía maravilloso y perfecto, pero quizás sea ese. Se adelantó un poco a... Sí, a lo que se llevaba en la época. Sí. Jorge, tú empezaste como guionista en Al salir de clase. No molaba tanto ser guionista de televisión en esa época. ¿Tú te sentías como, te hace un culebrón en la tele? ¿No? ¿Había un menosprecio entonces o no? ¿O más que ahora? Hombre, lo que sí he visto a lo largo del tiempo ha sido una revalorización del guionista, ¿no? Y no es que no molara, es que, bueno, yo arranqué en una serie diaria. Lo que era un... Un currazo. Un currazo serio de presión que, bueno, uno le ha valido para cuando tiene que cumplir plazos y intentar escribir deprisa y tener un nivel de exigencia, no bajarlo demasiado, pero ajustarlo a los plazos que tienes, ¿no? Bueno, fue una cantera donde conocí a mucha gente con la que luego me he vuelto a cruzar en la profesión y han acabado todos en sitios diferentes, actores, guionistas, directores. Y la verdad es que una serie diaria da para mucho y para dar mucho trabajo a mucha gente y para que aprendamos mucho también. ¿Y tú de quién has aprendido, Alex? ¿De quién has aprendido más en esto de escribir series de televisión? Yo creo que se aprende de es como un gran password en el que se aprende desde la publicidad a las series, a los one-liners que tienes al lado, a los expertos en estructura, mil cosas, ¿no? Al final, el aprendizaje son pequeñas gotitas que vas metiendo. Pero si tuviera que decir una persona, diría los años que he pasado con Pablo Olivares, que ahora ya no está, sí, pero que realmente pues, han sido momentos muy buenos con él. Buenos ratos. Hablabas tú de que te baqueteaste en Al salir de clase. Fueron 5 años. ¿Cuándo te incorporas tú y qué hacías? ¿Escaletabas? ¿Dialogabas? ¿Cómo estaba repartido el curro en esa serie? Yo dialogaba. Y había una estructura muy curiosa. Bueno, muy curiosa. Llegábamos a ser 10 guionistas y nos llegaba un guión semanal, una escaleta semanal. Yo dialogaba y entonces tenías justo una semana para entregar tu guión. Y en función de cómo iban yendo las cosas, pues a lo mejor te encargaban uno o te encargaban cuatro. Entonces, procurabas que fuera lo mejor posible para tener mayor carga de trabajo, pero yo, mientras tanto, estaba precisamente escribiendo la peli, estaba escribiendo La noche de los girasoles, así que pude combinar las dos cosas. Tenía dos semanas para salir de clase y otras 2 semanitas para escribir la peli. Jaime, tú empiezas a escribir con la tele. No hay precedente, no existe. Yo empiezo a escribir... ¿Tú sabes cuándo hice yo la primera cosa de cine? ¿Cuándo? Cuando tenía 6 meses. ¿Y eso? Y eso lo he tenido yo y he perdido un trocito. En cine me lo rodaron. Me rodaron. Era un niño chiquitín que iba ahí y no sé qué decía. Una cosa así. Pero como escritor, es decir, como ente consciente de lo que está... Su mejor trabajo ha sido ese. Para televisión, escribiendo como guionista, no existía nada en lo que fijarse. Y aparte de tu bagaje teatral, ¿cómo hacías? ¿Cómo hacías para ir buscándole el tono, ir adaptando al lenguaje televisivo? Pero no había lenguaje televisivo. No había, por eso, no. ¿Cómo...? Pero no, ni lo hubiera entendido aquello, yo, ¿no? De alguna manera, lo que pasa es que yo no empecé escribiendo para televisión. Ajá. No, sino que el principio mío de televisión fue de negro. ¿De negro? De negro, ¿sabes lo que es negro? Firmando, dejando que firmaran otros por ti. Claro. 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 ¿En obras de teatro? No, en televisión. ¿En programas o en series? Sí. ¿Cuento esta historia? Claro, por supuesto. ¿Venía a contar historias aquí? Por supuesto, se trata de eso.
de contar historias. No estaba seguro. De... Sí, por supuesto, claro que sí. Mira, eso es... Lugar, sí. Paseo de La Habana, ya sí. sabes. Tengo yo que escribir ese libro de Paseo de La Habana. Debes. Porque pasaban tantas cosas, tú también lo sabes. Eso, de negro, ¿no? Muy bien. De negro, sí. Berlanga era muy amigo, Luis Berlanga era muy amigo nuestro. Sí. Elena, ya nos habíamos casado, Elena y yo. Sí. Y era muy amigo nuestro y nos veía. Y José Luis Colina, no sé si le habéis conocido, sí. tú sí le habrás conocido. Creo. Que era maravilloso, José Luis Colina. Yo odio a algunos de televisión, ¿eh? Sí, también sí. luego lo diré. Porque yo no, dilo. No os pido. No. Pero entonces, ¿cuál fue ese momento en el que no, ejerció entonces, de negro para quién? Para Elena Santonja. ¿Para Elena Santonja? Claro. ¡Vaya, hombre! Y entonces... Te van a dar luego. No, y entonces, Luis Berlanga le dijo a Elena, ¿por qué? Porque Colina era muy amigo de Luis Berlanga sí. y colaborador suyo, juntos, valencianos, etcétera, etcétera. Yo me... Sobre todo Luis, Colina era maravilloso, ya lo hemos dicho. Y entonces le dijo, pues, pero tú no puedes hacer el guión. Le dijo, dile a Jaime que él haga el guión, pero ¿y que... ¿Y estaban ya casados? Sí, sí, pero que él no puede firmar. No, y que tú vas a cobrar 350 pesetas por guión y él 150. Ya lo repartís en casa. por ejemplo, en una serie, pongámonos por un supuesto, en una serie en los años 60 que escribieras tú, ¿cuánto tiempo tenías para escribirla? Una serie, pongamos, de 6, 8 capítulos. ¿Cuánto tiempo? Y esas series que firmabas luego ya, cuando dejaste de ser negro para Elena Santonja, ¿esas series cuánto tiempo tenía para escribirlas? ¿Cuánto tiempo tenías bueno, para escribirlas? Lo que necesitara. Lo que necesitara. Oye, eso no se puede hacer de otra manera, ¿eh? Bueno, no, sí, no. O sea, a lo mejor tienes razón, no sé. Probablemente. Claro, tú te dices, escribes no sé qué, y dices, muy bien, lo escribo si me sale, pero en los si tiempos, no me sale... Porque lo escribías solo. Solísimo. Solo y sin nadie. Solísimo. Claro. Y con el tiempo que con quisieras. Con mi perrita. Muy bien. Y con todo el tiempo del mundo, cuando estaba terminada, se hacía no, la serie. No, todo el tiempo del mundo, yo creo que... Uy. María Esquerino. María, no le han venido los recuerdos. Concha, en Farmacia de Guardia es una serie que era una comedia medio camino entre lo familiar y lo profesional, era sí. un híbrido, era probablemente la primera sitcom que se hacía en España. Era y tenía, la primera, indudablemente. Sí, tenía risas falsas enlatadas, porque eran enlatadas. ¿Cómo sabíais? ¿Teníais los pasos por guión marcados donde había que hacer las pausas o era algo que se marcaba por dirección? Se marcaba después, en montaje. Uh-huh. En montaje. Pero vosotros tendríais dependiendo un tempo... de los graciosos que hubiésemos estado. Claro. Se reforzaba de alguna forma la comicidad, sí. Sí, pero nosotros no notábamos las risas, no se ponían después. O sea, que, pero vosotros no os veíais forzados a hacer pausas. Nuestra toma y luego ya se ponían las risas. Vosotros sí habéis vivido era una serie que duraba media hora, Farmacia de Guardia, ¿qué tiempos aquellos? ¿A vosotros os ha tocado trabajar o vivir ese proceso de elongación de las series? ¿Tú eres de los que piensan que las series serían mejor si duraran una hora las que son dramas, media hora las comedias? ¿O te sientes cómodo en el modelo español? Yo preferiría muchas veces tener 50 minutos o tener 45 que hacer 70 o incluso 90, como llegó a hacer en algún momento. Yo creo que los 45, desde el punto de vista de actriz y espectadora, creo que 45 es perfecto, ideal. ¿No? De hecho, Farmacia, al final, tenía 45. Claro, se fue alargando. Empezó también. Con media hora. Y sí, se fue alargando. Yo creo que es un caso más único en el mundo. Los 70 minutos que se hacen aquí, de hecho, cuando exportamos fuera las series, las tenemos que pelar y claro. tenemos que editarlas porque no se consumen. Incluso sacar varios capítulos de un solo capítulo. Sí, de cada tres capítulos, no, de cada dos se sacan tres, creo que es algo así. No, no a mí me hubiese encantado que me explicaseis, pero veo que vosotros tampoco sabéis lo de 70 minutos. O sea, no, eso es el mercado aquí, funciona así y bueno. Por supuesto. Muchas veces tengo la sensación de que estás alargando conflictos. No puedo. Sí. Y luego rodar al final 70 minutos. Ahora, es que un minuto puede ser eterno y dos horas pueden pasar rápido. Sin enterarte. Sí. Desde el principio tú tienes mucha libertad, decías, de tiempo, pero también en los temas, por lo menos se nota en todos los productos, incluso en Vía del Generalísimo, tiene mucha libertad formal y de temas. ¿Tú te encontrabas cómodo escribiendo con un control de contenidos? O sea, ¿eras capaz de contar lo que querías contar? ¿Te incentivaba de alguna forma nadie esa cortapisa? Nadie me decía que lo contara de otra manera.
Pero, bueno, lo que sí sabías es que existía la censura, ¿no? ¿Pero se estimulaba de alguna forma la creatividad? Yo sí, no creo. Claro. La guerra con la censura fue maravillosa. Era divertido. Es muy, bueno, claro que sí. Muy estimulante, es que ¿no? Yo era todo, sí. Todos los días ensayábamos. Uh-huh. Ensayábamos desde... Yo acabé... Bueno, acabé. Fui a vivir a, en el barrio del Niño Jesús, sí. Frente al Retiro. Sí. Ahí había un una especie, no era un teatrito, es un sitio donde hacían conferencias, exposiciones, se llamaba, no me acuerdo cómo. Y allí ensayábamos, porque mi padre era muy amigo del el gran mandamás del barrio del Niño Jesús. Y me dijo, dile a Jaime que ensayen allí si quieren. Y era un teatrito más o menos de este tamaño. Y en el tema de la censura, tú te notabas cómodo, pero... No, cómodo no. Hombre. No, en absoluto. No, llevamos no. apuestas además la autocensura, que sí. es un peso muy grande. Sí. No, pero, la autocensura... Pero, sí, lo, a veces... No. Sí, bueno, pero eso sí, que esto no se puede contar, ya claro. está, no lo contaba. Eso no era autocensura. Hablemos de una de las series más populares, probablemente la más recordada, la más reciente en el tiempo, que es Juncal, o una de las más recientes en el tiempo, que es Juncal, un gran éxito, que comentaba antes... Pero que no tiene nada que ver con esto que estamos diciendo. No, claro, ya estábamos en democracia, además era una manera de... No, nada de democracia, hacer. Digo. Claro. Es que Juncal es cine. Es cine. Claro. Es cine. ¿Tú consideras que Juncal es cine, no es una serie de televisión? Bueno, claro, yo pensaba para televisión. Claro. Eso para televisión. Y yo lo escribía para televisión, pero lo rodaba como cine. Como cine. Nos faltaba hacer uno más. Sí. Uno más, pero no estaba previsto. Y entonces yo le dije a... Tenía yo una cosa de toros. Sí. No sé si aquí ahora está feo hablar de los toros. Sí, ¿no? Es verdad que está feo. Sí, parece que sí. Pero tenía una cosa de toros. Nos da igual. Aquí nos da igual. Aquí no, nos gusta hablar de todo. Sí, nos gusta hablar de toros. De todo y de toros también. Había una cosa de toros y entonces querían introducirlo como argumento hablando de los toros. Yo había hecho una cosa. Bueno, yo me he criado en casa de los bienvenidos. Claro. Claro. Y así, ahí he visto yo los toros y de ahí me ha salido todo lo de los toros, ¿no? Y era, desde luego era... Y además toreaba con ellos ahí en la calle. Entonces era General Mola y otras veces empujaba el carretón y luego pues alguna vez una vaquilla y entonces, eso ya era horror. ¿Y le interesaba el tema del torero como personaje para una ficción? No, ya había hecho dos o tres, así, pero... ¿Por qué nace Juncal? ¿O cómo nace Juncal? Nace Juncal porque teníamos... No sé por qué dijeron, bueno, pues tenéis que rellenar esto y hacer uno más, tienes que hacer uno más. Y dije, bueno, pues ¿por qué no hacemos uno de toros? Yo quería ya hacer una cosa con Paco y ya habíamos quedado en cómo iba a ser aquello, ¿no? Más o menos, pero esa es otra historia, ¿no? Y era de las ganas de contar la historia de toros y de trabajar con Paco Rabal de lo que nace Juncal, de alguna forma. No, Paco Rabal fue... nos encontramos un día con Sancho Gracia. ¿Verdad? Pobre. Y vinieron los dos. Y entonces había una cafetería que estaba frente al Estadio Bernabéu donde vivían mis padres en el Paseo de La Habana, pues allí no me acuerdo. Y vinieron los dos. Yo a Paco lo conocía mucho, pero no mucho tampoco. Y a Sancho Gracia le conocía también, porque todos nos conocíamos, claro. Y entonces me dije, yo es que quiero, Paco, me dije, yo quiero hacer una cosa en televisión. Y me gustaría hacer una cosa en televisión de toros. Y entonces explicó Paco, dijo, yo quisiera hacer un torero retirado, rico, que tiene una ganadería maravillosa, que unas cosas... Y yo le dije, Paco, eso es... Está mal visto. Eso no se puede hacer de ninguna manera. Eso lo he dicho yo. El Paco está un poco horrorizado. Dice, ¿para qué haber venido yo aquí? ¿No? Y entonces mira, vas a hacer un torero pobre. Claro. Arruinado. Acabado. Un torero vencido. Pero que no tiene que ser un torero tampoco. Pero podría ser un esquiador, un actor.
un artista de circo. Sí, pero esas señas de identidad y el gusto por la reivindicación por ese costumbrismo sin renunciar a la sofisticación de la buena escritura es una de las señas de identidad tuya como guionista. Sí. En ese caso, Jorge, por ejemplo, en el tema de los toros, las adaptaciones de los grandes clásicos de la literatura, la tele que se hacía antes, la vida es de los santos, todo este tipo de cosas durante los últimos 20, 25 años no han interesado a las cadenas. Esa renuncia de alguna forma a algunas señas de identidad ha hecho que los productos cambien, en tu opinión, ¿para hacerse más modernos o han perdido un pelín, hasta ayer por la tarde que hemos empezado a recuperarlo un poco, de eso, de autenticidad, de seña de identidad? De lo... Pues es que hemos pasado por varias fases, ¿no? La fase de Jaime era una época maravillosa donde, como él cuenta, eran películas, se hacía cine para televisión, había una cadena, con lo cual permitía que se volcara, digamos, toda la empresa en un proyecto como aquel. Y luego pasamos a un país en el que se abren las cadenas y pasamos a una era más industrial. Entonces prima otro tipo de series, prima otro tipo de series que también vienen de fuera, nos contagiamos de cosas que nos vienen, la gente ve otro tipo de televisión, llegan series americanas y empezamos a competir, se empieza a competir en términos industriales y también se empieza a generar una cantera de profesionales que desembarcan en la televisión con sus gustos, con sus ideas, con sus métodos, ¿no? Con las series también que han visto. Y no es que se olvidara esa parte, sino que es que desembarca, digamos, otra forma de hacer televisión y la gente se adapta, llega gente con ganas de hacer. Y de alguna manera, el resurgir de las series con este boom de las series americanas de la HBO, de ese tipo de intenta mezclar un poco las dos cosas, ¿no? Y tener una televisión industrial por una parte, dedicada a un público más plural que tiene que elegir una cadena y que tiene que, pero por otra parte intentando recuperar aquello que vimos de pequeños también, ese buen cine, esa televisión que nos identifique más con nuestro país. Y esos rasgos que te anclan más, ¿no? Y volver a anclarnos un poco también y el espectador. Y eso todavía tenemos, no contagio, ¿no? Sino que tenemos una fijación muy clara sobre las series que vienen fuera. Y yo en eso, por ejemplo, insisto mucho, que si hay algo que tenemos que copiar a los americanos es lo bien que cuentan en ellos lo suyo. Sí. Es decir, eso sí lo tenemos que copiar. O sea, eso sí es lo que hay que copiar, porque nosotros tenemos que contar muy bien lo nuestro, lo que no implica hacer algo de una trascendencia universal o que lo pueda entender un sueco, claro, o un chino, pero que podamos contar lo nuestro y que la gente, que eso sí que lo ha hecho y se lo trabajó mucho, ese tipo de televisión más, que digo yo, más industrial, la identificación con sus series, ¿no? Porque curiosamente ha habido dos caminos que se han bifurcado un poco, que es el de la televisión y el cine. Sí. Y mientras que la televisión, el público ha aceptado como suyas las series sin ningún tipo de problema, estas son mis series, estos son mis actores, estas son mis historias, hemos tenido un rechazo, quizá. No un rechazo, pero no ha habido en la misma proporción ese tipo de empatía con el cine. Sí. Y la mayoría de las veces somos los mismos profesionales, son los mismos actores, somos los mismos guionistas y eso no se ha producido, ¿no? Entonces, bueno... De hecho, es un país único en ese sentido, España, porque sí, realmente ha sobrevivido a una colonización del prime time norteamericana que no se ha dado y, sí, y es así, ¿no? Y las series han permanecido, la ficción española ha competido con la ficción norteamericana y ha ganado prácticamente en el prime time, excepto casos contados como CSI o Ally McBeal que han penetrado en prime time, pero normalmente es un caso extraordinario en el mundo, ¿no? Yo creo que es precisamente por lo que contaba él, porque contamos las cosas de aquí de una forma relativamente ingeniosa, ¿no? Yo pienso que uno el éxito de Farmacia de Guardia, que nadie daba un duro cuando empezamos, era eso, que hicimos algo muy local, pero que todo lo local es como mucho más amplio. Claro. Porque yo, cuando compruebo que todavía en el único sitio donde tengo un club de fans, que es en Bielorrusia, se me ponen los pelos como escarpias. Claro, yo tengo mis fans que me siguen adorando, que vienen a verme desde Moscú. Aquí mi saludo a Julia Meshanova, que viene a verme y viene cargada de chocolate y de amor. Pues eso, ese fenómeno antes era impensable. ¿Por qué? Porque al contar nuestra realidad,
pues trasciende a si cada vez todo es lo mismo. Es mucho más universal que intentar imaginar o imitar a dos señoras de Kentucky. No tiene sentido. Que, eso, que lo hagan en Kentucky. Que lo hagan en Kentucky. Hablaba él de las dificultades comerciales. Tú has vivido en propias carnes, en serie propia, una serie que se plantea con un formato y se reedita, que es Los hombres de Paco, que se plantea como una comedia, casi una parodia al principio. No termina de encajar, se retira y se reformatea con otro género, con otro tono completamente distinto. ¿Cómo viviste ese momento? Y sobre todo, ¿tenías miedo de que aquello no, la segunda vez no...? No, bueno, realmente, es decir, era más disparado. No era un cambio tan radical en el género, pero sí que realmente iniciamos un camino de una comedia negra muy salvaje en los 8 primeros capítulos. Y yo creo que se nos fue un poco la mano en algunos momentos y pedimos a la cadena que nos la metiera, que nos la retirara, que íbamos a intentar arreglarla, ¿no? Y bueno, en aquel momento... Era un riesgo Antena 3, grandísimo. Sí, era un riesgo muy grande y Antena 3, bueno, le gustaba cosas de las que veía, teníamos un casting muy poderoso. Maravilloso. Y bueno, nos dieron esa confianza, pudimos rearmarla y volvimos a salir y funcionó. Bueno, os tendría que contar una historia de historia de la frivolidad. Es que esa es la más bonita de la censura, ¿qué es esa? ¿Cuál? Nos llamó Adolfo Suárez a Chicho y a mí, sí, en su despacho. Y nos dijo, mira, os llamo porque quiero que me hagáis un programa para el Festival de Monte Carlo. Pero un programa que tiene que impactar, tiene que ser algo que... Bueno, que se llame la atención y no sé qué. Y os llamo a vosotros para que lo hagáis. El guión juntos, y yo luego quiero, y yo dije, yo también quiero que la dirija Chicho, lo hacía muy bien, y además a mí aquello ya no me gustaba nada, hacerlo así, pero el guión sí, el guión lo hacíamos juntos. Y entonces Chicho y yo hablando, decimos, ¿y qué hacemos con esto? Pues, mira, ¿cómo? Vamos, no nos va a salir nada bien, por esto va a ser un desastre. Solamente, no sé si se ocurrió a él o a mí, hay una cosa que sí me gustaría muchísimo fuera de España, que es la historia de la censura. Ver la censura. Y entonces, sí, pero claro, eso, la censura no lo va a dejar. No lo va a dejar. Entonces, bueno, vamos a probar, vamos a decírselo, porque además ahí teníamos libertad, fíjate cómo se hacían esas cosas, ¿eh? Libertad de dinero, libertad de todo. Los que menos cobrábamos éramos nosotros. Pero los actores se forraban con aquellas cosas. Pero no, no. Todos forrados. Todos forradísimos. Si yo cobraba 100 y pico de pesetas por un guión... Ya cobraba. Eso sí, se asalariaba. Un poquito más. Volviendo... No era asalariado, era un colaborador. Era un colaborador mal pagado, además. Hablando de eso, de ese programa, el que yo... De primera mano asistí a toda esa creación, porque yo era muy amiga de Chicho. Sí. Mi exmarido había sido su ayudante durante mucho tiempo. Entonces, una noche, cenando en casa, nos habló del programa y nos leyó algo. Y dije, esto no cuela. Y me dijo, no, pues se va a llamar Historia de la Frivolidad. Pero eso fue mucho después de eso. Pero es que yo lo que digo es que es un programa que hoy en día es un ejercicio maravilloso. Verlo hoy, que lo he hecho... Y yo lo recomiendo, es muy divertido verlo pensando si se llamase Historia de la Censura. ¿Y qué pasó? Pues que lo rodamos, era historia de la censura. Y empezaba en el desfile de una Olimpiada. Rodados en el estadio, este no es estadio, ese que está en Cea Bermúdez. Sí. Ahí, ¿no? Y entonces, y Felipe II, que lo hacía Tip, estaba entre el público. Se rompía sentado, la cuarta pared. Mirándolo. Mirando, ¿no? Porque ya como nosotros decimos, aquí podemos hacer lo que queramos. ¿No? Claro que sí. Claro. Absoluta libertad. Pues, podían... pues entonces, y empezaba con el desfile de la inauguración de los Juegos Olímpicos, de un sitio. Y era, bueno, un dineral todo aquello, dos cámaras, pero dos cámaras de verdad, de cine. De, ¿no? Cine, y bueno, y mucho dinero, y era el desfile. Y empezaba con los americanos.
unos chicos altísimos, guapísimos, que ponía United States, una cosa así, bandera americana. Y unas chicas con unos bikinis diminutos, y guapísimas también, todas altísimas. Luego Unión Soviética, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, no sé qué. Y luego, acabar hacía una cosa así, y España. Y eran como... Como monjas. Monstruos, tosiendo todo. Con ellas, con unas faldas por aquí. Parece lo de Top Secret. Se cuenta aquella de Top Secret. Y entonces... Y así, y eso se rodó así. ¡Qué maravilla! Total, que cuando eso lo vio, digo, ¿estáis locos? Pues es que los que estaban locos eran ellos. Claro, no tenía ningún sentido, claro. Que destapar a las chicas y ver las piernas. Claro. No me interesaba. Eso se ve en la tele. Claro. Volvamos a las chicas. Vamos y entonces a... ya hicimos, ya se nos ocurrió hacer historia de la frivolidad. Que era mucho más divertido, ¿dónde va a parar? No, era mucho más divertido. La historia de la censura hubiera sido maravillosa. Mucho más divertido. Imagínate lo que se puede hacer. Ahora ya para qué lo vas a hacer, ¿no? Volvamos al tema de Lourdes, que decías que tenía un club de fans en Bielorrusia todavía. Sí. Y tú eras consciente en ese momento, Lourdes Cano era una alegre divorciada a principios de los 90. Bueno, anda que no se metió con nosotros en la conferencia episcopal. Y no, unos palos inclementes. ¿En serio? Si se metían contigo los curas, estaba muy bien. Yo estaba encantada. Un prestigiazo. Hombre, lo que más. Porque había muchas Lourdes en ese momento, pero la tele no. No, y además la conferencia episcopal dijo una cosa maravillosa, que pienso que no se puede olvidar. Dijo, no es creíble y es inmoral que una pareja de divorciados tengan esa armonía. Y yo me acuerdo Pero, señor, y a raíz de eso, fíjate qué bonito, caridad cristiana. A raíz de eso, mi ex marido y yo, Manuel Ripoll, con el que tengo una relación maravillosa, decíamos, ¿ves? Tú y yo en pecado. ¿No te vamos bien? No hay derecho. Te separas y te pones verde y se pega uno y ya está. Eso, fíjate, lo tuve. Y no hace tanto tiempo. Hace tiempo, pero no tanto. Pero además era una mujer que no solamente se llevaba bien, sino que lo llevaba bien. Es decir, no estaba en casa llorando esperando que la rescataran. Era una profesional, tenía sus hijos. Era una mujer una profesional. Claro. Una mujer, oye, de mi generación hemos sido así. Era muy representativo de lo que había en la calle en ese momento. Rompiendo moldes como las locas, Pero tú eras consciente, eso sí, aparte de siempre está bien provocar ese tipo de reacciones de la conferencia episcopal, uno sabe que está por el buen camino, y también veías el reflejo, supongo, en mujeres de la época que también se veían... Por supuesto. No, hombre, no éramos las más, pero éramos muchas. A propósito de mujeres avanzadas a su tiempo, tú escribiste una serie que se llamaba Chicas en la Ciudad, que eran cuatro mujeres... 30 y pico años antes de Sexo en Nueva York, viviendo en la ciudad, en los años 60, solas, compartiendo piso, recibiendo visitas de hombres. Era una... Primero una residencia y luego se iban a vivir... La dueña de la residencia era Carola Fernán Gómez, la madre de Fernán. Maravillosa. Y luego era Amparo Baró, era una de las chicas. ¿Qué les sucedían a estas chicas? ¿Qué hacían estas chicas en la ciudad? Pues todo lo que podíamos. ¿Les dieron algún toque o sufristeis algún tipo de...? No, hombre, hemos sufrido porque muchísimas. No eran mujeres que fueran a casarse. No daba igual, era continuo. Cualquier cosa que se saliese de lo que el régimen pensaba que tenía que ser. Sí. Pero fíjate que esto que te lo daban, le dieron el premio de la Oficina Católica. Sí, señor. Que lo tengo yo en casa. Sí. Es el premio, que es una paloma de Picasso. Y además tengo el original. Y entonces Chicho y yo habíamos ido a ver a Suárez por algo, ya estaba encantado Suárez con aquello, por todos los premios. Sí. Y entonces nos cruzamos con el censor y antes nos había dicho, esto nunca se pondrá en televisión. Porque yo me opongo y no sé por la censura, no sé qué, no sé qué. Y si esto se pone en televisión, yo dimito. Bueno, y aquello se estrena y vemos a don Francisco. Don Francisco, le vemos Chicho y yo, vamos corriendo en el Prado del Rey y le cortamos el paso. Y digo, ¿ha dimitido usted, don Francisco? Le dijimos. Y dijo él, no he dimitido.
porque caminos tiene Dios. Dio la vuelta y se marchó. Dios, eran cínicos. Encima, caminos tiene Dios. Qué bárbaro. Pero les metíamos todos los goles que podíamos, no. Claro. Y yo hice una comedia que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Mujeres... No. Sí, mujeres en la ciudad, chicas, mujeres solas. No. Pisito de soltera. Ah, pisito de soltera, sí. Sí, que estuvo mucho tiempo y tuvo un éxito. Sí. Y era este mismo grupo, y más otras. Iban integrando lo que Menéndez, se podía. Y Juanjo, que era el chico. Ah, chicas liberadas. Sí. A propósito del tema, Los hombres de Paco, que es una serie que desde el título tiene una reivindicación de testosterona importante, pero sí que es la primera, si no la primera, de las primeras veces que vimos una relación de dos mujeres que tenían una relación amorosa. Silvia y Pepa, que además las veíamos en su día a día, en su quehacer cotidiano, no era, era una integración de una historia normal, sin aspavientos. ¿Cómo vivisteis vosotros ese momento? ¿Tuvisteis en su, supongo, reacción también por parte del público que demandaba otro tipo de historias que hasta el momento nos habían mostrado, sobre todo con esa...? Sí, bueno, fue muy sorprendente porque, bueno, recibíamos postales de todo el mundo, teníamos un saco lleno de postales de chicas lesbianas que veían la serie en California, en Australia, en los sitios más sospechados. Entonces, era una relación entre una forense, que era Silvia, y entre una subinspectora. Y, bueno, realmente nunca fuimos conscientes de lo que estábamos haciendo. Queríamos integrar una relación lesbiana dentro de la comisaría y la hicimos de la forma más natural posible. Y luego resultó ser un boom, nos dieron el premio de un portal, el portal lesbiano más importante de Estados Unidos, y nos vino una cosa que no habíamos previsto, ¿no? Pero queríamos contar una historia porque en aquel momento no se había contado. Hemos hablado de chicas y de personajes, Lourdes, las chicas de Los hombres de Paco, las chicas de la ciudad, que son personajes admirables, personajes aspiracionales. Ay, hasta cierto punto. Perdona, que me lo había dejado, sí. Porque una de las cosas que a don Paco ese le sentó peor que nada fue el striptease que hacía Irane Ori. Irane Ori con la armadura que era... Era Juana de Arco. Maravilloso, claro. Y además lo hice divinamente. Y está qué bien, bien. Qué guapa. Qué guapa. Mujeres rompiendo la pana. Y a propósito... Y entonces, fíjate, por eso don Paco se subía por la pared. Se subía al árbol, pero... Es que es Juana de Arco. Digo, ¿qué te estoy diciendo? Mola mucho más. Sí. El contraste no le va a parar. Si fuera fulanita de tal, no tendría ningún interés. Lo diera un paso más. Sí, claro. Es que es así, está todo hecho. Hablábamos eso de personajes aspiracionales. Sin embargo, a los personajes tampoco hay que juzgarlos para que sean buenos y para que interesen. Para mí, uno de los personajes mejores escritos de mujer en la televisión española es la Mónica de Crematorio, que es el estereotipo de mujer florero. Ese Madre personaje que siempre o es una parodia o es ridícula, resulta ridícula, no se respeta a ese personaje, con lo cual nunca vemos el trasfondo. Y ese personaje estaba, o sea, tenía unas patas larguísimas, en todos los sentidos. Tenía un montón de matices y resultaba muy emocionante ver una persona que a lo mejor no admiras lo que hace, pero entiendes perfectamente cuál es su recorrido. Claro, y sobre todo si te enfrentas a género, en este caso mafioso o historia de tipos chungos, como me gusta llamarlo, ¿no? tenemos ya un terreno muy, 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 muy trillado. Y siempre te da la cosa de... Es una inspiración constante, además. Sí, bueno. Pues te digo... Es maravilloso. Que nosotros, contar lo nuestro, tenemos... Yo siempre me gusta hablar de nuestros chungos. Claro, y en este caso tenemos un buen... Tenemos unos chungos, los más. Una buena cosecha, ¿no? Y precisamente cuando te metes en un tema que era corrupción, constructor, mujer florero, dices, vamos a ir... Como decía Hitchcock, mejor empezar en los clichés que no acabar en ellos, ¿no? Y entonces los teníamos a todos, pero claro, no era verdad. Porque nosotros partíamos de una novela. Y una de las grandes cosas que tiene Crematorio es que es una adaptación. Sí. Entonces, precisamente lo que hace Chirbes en la novela es lo que a nosotros nos valió para tener la valentía de meternos con esos personajes, pero en serio, e intentar buscar el fondo, ¿no? Y es que él había escrito una novela de personajes supuesta que podían ser de una novela negra, pero sin ser una novela negra. Es decir, él lo que contaba en la novela, los discursos, digamos, la reflexión que hace sobre la España de la época es... buscar el fondo, precisamente, el contenido profundo de todos esos personajes que no son muy cotidianos. Sí. Entonces, nosotros teníamos entonces una guía para seguir muy útil y sobre todo muy rica, porque la novela de Chirbes es un puñetazo en la cara de una riqueza bestial y que además certero, con colmillo, con una mala leche muy saludable y muy necesaria que nos vino muy bien.
Y entonces el personaje de Mónica nos pareció particularmente fascinante por ser el prototipo de la mujer florero, ¿no? Sí. Y entonces, si Chirbe se atrevía a ir más allá, nosotros en la novela, en la serie, lo teníamos muy bien para precisamente coger y darle la vuelta y decir, sí, es una mujer florero, pero vamos más allá. Sí. ¿Está por su dinero? Sí, está por su dinero, pero además le quiere, ¿por qué no? Sí. Y entonces, era un gustazo también tener la valentía, digamos, por tener el paracaídas de los personajes de la novela, de poder ir hasta el final de esa manera, un poco con todos, porque con el personaje de Bertomeu también, ¿no? Los chungos, los nuestros, sí. Es una serie, probablemente la quinta serie mediterránea a todos los niveles, se respira por todas partes. Allí la rodamos, Chirbe se escribe claramente sobre aquello que conoce. Y nosotros, bueno, Fernando Baira es levantino también y es el que... Y a veces nos decía, vosotros, lo que os pasa, me decía Fernando, es que sois muy castellanos. Os estáis quedando cortos. Y tenía razón, la verdad. Ilustrando las realidades de esta, digamos, de la piel de toro, hablábamos antes del costumbrismo también de tus historias y también esta... interés que siempre has tenido pues, en trabajos como Confidencias o en Suspiros de España por retratar lo cotidiano del individuo medio. También había sutilmente ahí una crítica a la clase media acomodada, a cierta burguesía, pero muy pequeñito, muy que no se nota. La mejor moraleja es la que no se nota, la que no se puede debe interpretar. Notar nunca, claro. Uh-huh. Y luego estaba la música también, porque no hemos hablado de la albainica doble. Bueno, claro, ya es toda, sí, en todos bueno. los productos prácticamente, todas las series ponían la música. ¿Tenía los rombos, Confidencias? ¿Nos acordamos si tenía dos rombos? No había rombos. ¿No había rombos todavía? No había rombos. ¿No? Lo que había era 64. Prohibirlo. Claro, directamente los prohibían y ya está, ¿para qué se iban a ver con sutileza? Bueno, también. No era nada sutileza, uno para de los nada. Guiones de aquello con Fernando, Fernando era maravilloso, bueno, sí. Pobrecito mío es... Como si fuera mi hermano mayor, ha sido. Sí. Y entonces lo prohibió la censura. Pues porque sí, porque no sé, era una cosa que eran. Pues un Fernando era un jefe de una oficina que le gustaban los señores. Y tenía unos chicos guapísimos. Y entonces lo prohibió la censura. ¿Eso era en Confidencias o en Suspiros? Los señores, eso era en Suspiros. En Suspiros de España, un capítulo de Suspiros de España censurado. ¿Cómo? Bueno, pero. Y luego. Y luego, pues, primero eran chicas, prohibido. Pues, las chicas, porque estaban las falditas y todo eso, prohibido. Entonces, digo, pues vamos, por la semana que viene lo hacemos, pero que sean chicos. Sí, un señor. Tampoco, prohibido también. Creo que de caldo tres tazas. Ahora un homosexual que se está fijando en los efeos de la oficina. Pues, digo, pues, ¿sabes una cosa, Fernando? Vamos a hacer el final... contrata viejas. Y la más joven tenía 80 años. Pero sí, no podían decirle final. Que era una aberración de pronto. Yo le dejaba vuelta a todo. Estas series que escribías en esa época eran productos para adultos. No era un discurso pensado para un niño en los pequeño. Niños, yo no pensaba en los No se niños. Pensaba porque normalmente estaban acostados a esa hora, probablemente claro. cuando se emitían. No. Tú has trabajado en una serie que es Verano Azul, que era una serie familiar, de corte familiar, porque se emitía al mediodía. Pero llega un momento en el que las series familiares pasan al prime time y con eso se produce una, por defecto, infantilización general de los contenidos. Es decir, hay que integrar a toda la familia, la famosa mesa del desayuno, todos los personajes tienen que estar representados, todas las edades. ¿Cómo se vive eso también? Vosotros también habéis vivido ese proceso, el tener que estar incorporando permanentemente y forzando las tramas. En tu caso hay una serie que es Bienvenidos a Lolita, que creo que es creo que es un punto final porque combinar un cabaret y niños, o sea, tramas de crimen para sí. niños, tramas para niños que viven en un cabaret es sí, muy difícil. Sí, yo creo que efectivamente en Los Serranos siempre intentamos ya meter carga peyorativa y yo creo que se empezaba a romper la blancura de lo que había sido Médico de Familia. Y realmente teníamos personajes como el que interpreta Jesús Bonilla, que era homófobo, mal hablado, realmente machista, era un misógino descomunal y tal, ¿no? Y íbamos metiendo lo que buenamente podíamos, pero realmente sí que tenías una especie de neón
tácito, no hablado, pero que tenías que ser, de alguna manera, defender cierta moralidad de tus personajes, cierta blancura, y se pensaba que eso era sinónimo de llegar a más... a las personas. En el caso de Los Serranos llegamos a tener 8 millones de espectadores. Sí, es con lo cual, es bueno, muy goloso. De alguna manera, y Francia Guardia igual, llegaron a 8 millones, con lo cual, de alguna manera, eso era así. Pero realmente todo eso se pervirtió hasta el punto de que cuando el final de todo ese mundo, yo creo que es, en mi caso, Lolita Cabaret, en el que ya una serie que tenía que haber sido canalla por definición, nocturna, y con toda la gente y la fauna que habita la noche, pues se convirtió en... volvieron a entrar los niños, volvió a entrar una especie de defensa de la moralidad de tus personajes, en donde realmente era un poco esquizofrénico, era una esquizofrenia, y donde era incoherente fundamentalmente, ¿no? Entonces yo creo que es un momento en el que, en mi caso como guionista, digo, bueno, hay que hacer otra cosa radical ya, porque... Y yo creo que es el final de un ciclo, personalmente hablando, pero creo que también es el final de un ciclo en la ficción española. Sí, sí, yo también lo creo. Hay una serie de Jaime Armiñán que yo no puedo dejar de destacar, que se llama Del dicho al hecho, porque a mí el protagonista eran pequeñas ficciones independientes basadas en dichos populares, o sea, se inspiraban en dichos populares para crear ficciones de 20, 25 música minutos. De la Bainica Doble. Con música de la Bainica Doble y con Fernando Fernán Gómez. Yo creo que esto haría, o sea, se le haría la boca agua a un programador de HBO, le parecería como la quinta esencia de lo independiente y de lo libre. Argumentos, como tú decías antes, una adaptación como es Crematorio. Tú has trabajado con total libertad, es una creación propia, a pesar de que sea una adaptación. Sí. De formato, de duración, de... Bueno, libertad, sí, libertad, pero porque se plantea desde el principio, ¿no? Había vocación de hacer una serie al uso del cable, con lo cual podíamos hacer los 50 minutos, no dependíamos de la publicidad, y digamos que lo que se planteó, la libertad, era qué serie queréis hacer. Claro. Y entonces hicimos la serie que soñábamos hacer porque nos permitían hacerla, ¿no? Y empezando por el formato, claro, los 50 minutos es algo estándar, que lo notamos, ya habían escrito otros formatos y te das cuenta que es verdad, esos 20 minutitos se notan al escribirlos, se notan al rodarlos, y se nota cuando los ves. Tú te das cuenta que cuando tú te ves una serie, por ejemplo, de 50 minutos, no digo solo americanas, todas las que no son españolas, y las consumes, puedes consumirla una detrás de otra de forma adictiva. ¿Por qué? Porque los 50 minutos te deja con ese puntito de una buena comida que no estás completamente saciado y quieres un poquito más. Sí. Los 70 minutos y además con publicidad es muy difícil ver más de... Es más complicado. Entonces, ahí hubo mucha libertad y luego partíamos de la novela, sabíamos... o sea, la premisa estaba muy, muy clara y la intención de hacer un producto... digamos, con la mala leche que te permiten los personajes que digamos que ahora se están haciendo, ¿no? Y que nos abría ese terreno sin tener que buscar un público. La diferencia es que con las series generalistas tú te tienes que meter en la casa de la gente, ¿no? Entonces, este tipo de series es la gente la que viene a buscarlas, ¿no? Entonces, tú puedes permitirte un cierto tipo de narración que es, sabes, que va a contentar a un público que es el que le gusta ese tipo de serie. Se dice de la televisión que es el destructor de la cultura y de la familia, que quien ve la televisión ni lee ni conversa. Esas son tonterías. Esas son tonterías. No se culpe a la televisión, no lo digo yo, lo dice Jaime Armiñán, no se culpe a la televisión de que seamos poco civilizados o poco cultos, porque eso es demasiado sencillo. Claro, da igual. La televisión es sin televisión. No ha leído un libro en su vida. No, yo digo que hoy en día, no es la culpa de la televisión. Con la televisión e internet, nadie tiene derecho a ser tan bruto. No se puede ser tan bruto hoy en día, porque tienes todos los medios. Jorge, Concha, Jaime, Alex, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy divertido. Sí, ahora en alemán. Es pasivo. Gracias. Me quedaría, en serio, yo de verdad, o sea, voy a hacer un proselitismo de aquí hasta que me muera de la serie de este mundo, porque yo he visto 3 o 4.